la folie et la lumière. Vivir en la oscuridad, viviendo la locura, y no puedes ver la luz. Vivir en la oscuridad, viviendo la locura, y no puedes ver la luz. Siempre viví los viajes como experiencias renovadoras, resignificativas. Yo llegué a Guatemala hace años con una idea, pero en el transcurso de aquel viaje todo cambió. Conocí gente, me redescubrí a mí mismo, aprendí de limitaciones y posibilidades que no veía antes en mi persona. Este material que vamos a ver es el resultado de eso, de un viaje anterior que me abrió a un mundo nuevo, que me mostró que los sueños se pueden realizar, que hay que aprender a usar herramientas, quizás algo un poquito más moderno, las herramientas de la web, utilizar la paciencia y la perseverancia. Así fue que aprendí que viajar no es un lujo, sino una forma de vida. Pero también, a veces, los viajes se complican. Bueno, yo debería irme en este vuelo, pero no se va a poder. Tuve problemas con mis papeles y la idea es alcanzar a julio, ¿no? Lo más pronto posible, en un lapso mayor, ¿no? A una semana. Así que bueno, buena suerte, Julio, y nos vemos en una semana. Chao. Arranqué solo el viaje, pero sabiendo que en unas dos semanas Pampe iba a llegar a París, y llegó. Nos esperaba un viaje fantástico, donde conocimos a mucha gente. Recorrimos miles de kilómetros a dedo. Probamos platos regionales fantásticos que nuestros amigos o sus familiares nos cocinaron. Sin embargo, no todo sale como uno quiere, ¿no? Y así como en la vida misma hay situaciones que hay que aprender a sobrellevar. Se leyó mal las especificaciones, así que ahora bajamos para tomar una estación más. Está poniendo medio molesto todo esto, ¿eh? Un buen viajero sabe cuidar su presupuesto y aprovechar al máximo las posibilidades que se le presentan, como por ejemplo las actividades turísticas gratuitas. Encontramos el puesto de intercambio para renovar y no tener que pagar otra vez. La curiosidad es un factor fundamental en el viajero. El Festival de Letonia, el Festival de Janis, nos llenaba de intriga. La misma curiosidad hizo que nos encontremos y conociéramos al mayonesa, un argentino en Estonia que nos hizo bailar al ritmo de la cumbia. ¡Asado guachín! ¡Asado guachín! Como si fuera poco, tuvimos la gran alegría de ver una vez más a Manu Chao en vivo. Bueno, por lo menos para mí, era la primera vez para Pampa. Y también, como todo obrero, cuando la plata falta, hay que salir a buscar el billete. Así fue que nos dedicamos a reciclar latas y botellas. 10.30. 10.30 y hicimos mierda una máquina. Pues para comer, Julio, para comer. Con eso comemos 4 días, me parece, ¿no? Dependiendo, ¿no? De la dieta que queramos llevar. Ahí está el Pampa, llegó el Pampa. Sí. Vamos a tomar una cerveza. La primera cerveza. ¡Salud! ¡Salud! No me va a poder tomar solo una, ¿eh? Vamos, vamos, que te compré 10. Te compré 10. Nos dejaron muy cerca de la frontera con Suiza. Según el conductor, estamos muy cerca de nuestro destino. Estamos revisando el mapa y creemos que nos debió un poquito al este, pero bueno, seguimos en ruta al menos, y al parecer sí, esta autopista va a nuestro destino final, que es Grenoble, así que vamos a ver qué tal nos va. Realmente excelente. Así que bueno, ahora solo nos queda disfrutar de... ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! El animarnos a viajar a dedo, además de hacer el viaje único, nos permitió tener un presupuesto bajo para nuestro recorrido de más de 10.000 kilómetros. Para viajar a dedo lo único que necesitas son ganas y tiempo, nos sobraba de los dos. Ya nos encontramos en el segundo automóvil, en dirección a Grenoble. No tuvimos que esperar mucho tiempo, alrededor de 10 minutos, cosa que es muy bueno. Así que al parecer vamos a llegar un poco temprano. Ya nos están esperando, ya tenemos un lugar donde quedarnos. A veces esperas 15 minutos a que te levanten, a veces son 4 horas. Pero al final solo necesitas un auto, el que te devuelve la fe en las personas y que te vuelve a llenar de energía. Vamos en nuestro camino para Grenoble. Bastante cerca, unos 80 kilómetros, así que hemos estado haciendo muy buen tiempo y hoy al menos para nosotros ha sido un muy buen día. Julio al parecer no lo está yendo también, pero bueno, esperamos que llegue al menos un par de horas antes que nosotros, después que nosotros. Es un petit village suménois. Es la saucisse faite de manera artisanal. Llegó Julio.
día largo, ¿no? Lindo, lindo, interesante. Mucho aire puro. Pero bueno, los que estábamos esperando ya llegaron, así que bueno. Entró la noche y ahora el plato. Ya juntos en Francia, encaramos la ruta rumbo a Barcelonet, un pueblo perdido en las montañas francesas. Tocaba Caramelo Santo y yo quería verlos en vivo, y también a mi amigo Juanpi, que tenía 2 años de no verlo. El viaje a Barcelonet primero y sin duda era el deseo de Julio. Íbamos a escuchar a Caramelo Santo y visitar a su amigo Juanpi, quien toca con la banda. Llegamos a Barcelonet, ahora ya nos recibieron, la gente de acá, descontrolado, bastante buena onda. Bueno, esto es Barcelonet. Después de años de amistad, muchas veces había escuchado el nombre Juanpi, y claro, más de alguna vez bailado y cantado los temas de la banda. Para mí también era importante llegar. Muchachos, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Sí, boludo. ¿Todo bien? Bien. ¿Qué haces, loco? ¡Vamos, papá! ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Venimos a firmar los preparativos. Bien ahí, hermano, bien ahí. ¿Cómo la ven? La familia, ¿verdad? Sí. Está acusticón, ¿no? Está complicado, la vemos tinta. Sí, hola, Barcelonet. Europa, el Caramelo Santo de Sudamérica. Girando por Europa y bueno, un abrazo y un saludo enorme. Esperamos que pronto nuestra música, nuestro cuerpito esté por ahí. Vean lo que va a pasar acá, eso puede pasar en Guatemala, ¿eh? Un saludo muy grande de corazón desde Argentina a Guatemala. Después de los momentos emotivos del encuentro, llegó el trabajo y los chicos de Caramelo se fueron a tocar. Fue un show inolvidable. En un lugar tan lejano, escuchar las canciones que me habían acompañado durante una década me hizo volver loco. Yo estaba saltando de un lado para otro, fue muy emocionante. Que no digan nunca, porque un día de esto no verán sonriendo. Nunca, que no digan nunca, porque un día de esto no verán sonriendo. Entre tanto dolor, Maya, no es para siempre. Y lo que vos me diste te volverá. ¿Qué me contás, Barcelonet, a las 8 de la mañana. Pampa, levantate, Pampa. ¿Estás listo para mirar lo que está ahí afuera? Bueno, anda a mirar por esa ventana, te vas a volver loco. Linda la vista, ¿no? Wow. Se amanece lindo así, ¿no? Sí. Creo que de las casas, no en las que he vivido, sino en que he estado, simplemente es la mejor vista que he visto. Sí. Desde una ventana, ¿no? Pues bueno, hoy es el primer día que va a ser un poco incierto. Nos dividimos en 2 grupos, pero bueno, y tampoco tenemos un lugar fijo donde quedarnos en Barcelona, así que bueno, será interesante. Parte de la aventura, ¿no? Pues yo soy de la idea que probemos antes para que, bueno, disminuyan velocidad, ¿no? Porque después del viaje arrancan y usualmente ya no les gusta parar, pero usualmente antes, siempre antes del viaje nos va mucho mejor, ¿no? ¡Vamos! Vamos en el primero. 5 minutos. Barcelona. Funcionó, rápido. Funcionó, 5 minutos, nos rompimos la ley. 5 minutos de espera y alguien paraba. Del auto se bajaba una señora con mucha actitud y rock and roll para abrir la cajuela. Luego de comenzar un poco con la ayuda de Emily en la traducción, nos enteramos de que nos llevaban hasta la frontera y que la razón de su viaje era para comprar alcohol y cigarros, que eran considerablemente más baratos del lado español. Solo para comprar cigarros y licor. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Qué buen viaje! Benditos vicios que nos adelantaban un buen tramo en nuestro recorrido. Es mucho más barato que... ¿Y siempre, como que siempre recoge autostoppers? Habitude no, pero depende. No siempre, depende. Tienen caras lindas.
prends jamais d'hommes tout seul. Nunca subí a hombres que van solos. Ah. Y lui dit, c'est à cause de... Gracias. Tout à fait, tout à fait. À cause de celui qui se cachait. Sí, es por las caras lindas. Gracias. Por el que se estaba escondiendo. Emily fue la heroína del día. Después de acercarse a hablar con una pareja, ellos accedieron a llevarnos algunos kilómetros y acercarnos hacia nuestra meta del día, Barcelona. Después de charlar un poco y contarles nuestra historia, en un giro que nos dejó a todos sorprendidos, decidieron cambiar sus planes y llevarnos. Se decía o se dice que en este lugar uno puede encontrar a Manu Chao. Llegamos, nos tomamos unas cervezas y a las horas de estar ahí, cuando estábamos pensando en cualquier otra cosa, lo vimos llegar con su bicicleta. Así que nos pudimos sacar las ganas de charlar un ratito con él y saludarlo, pero obviamente nada de fotos y nada de filmar. ¿Cómo te sentís? Ya no me voy a lavar la mano en un año, mínimo. ¿Por qué? Porque me dio la mano Manu Chao. ¿Dónde estamos? Estamos en su bar, el Mariachi, en el barrio de, creo que es el Gótico, en Barcelona, España. Y estábamos ahí nomás, cerca de una de las catedrales del fútbol, por lo que nos fuimos a dar una vuelta al Nou Camp. Como buenos turistas pobres, no nos dio más que para dar una vuelta en los alrededores y visitar la tienda, de la que decidimos no irnos con las manos vacías, y le compramos un recuerdito de nuestro amigo Diego, gran fan del equipo azulgrana. ¿Y qué plato vamos a hacer? Vamos a hacer fideuá. Ahí está, fideuá. ¿Plato típico? Plato típico. Aquí ahora es típico, no era nunca, ¿verdad? Porque fideuá yo no la conozco como típica de España, pero últimamente se ha puesto más de moda. Pero es el mismo sofrito que la paella. O sea, paella. A todo esto ahora, en vez de echarle fideos, le pones arroz y es la paella. Claro. Edmundo vive en Baells, con sus padres como vecinos y trabajando en la granja familiar. Es un pueblo pequeño en el que viven alrededor de 65 personas y que se puede cruzar caminando en menos de 5 minutos. Fuimos invitados a quedarnos un par de días, a recargar energías y visitar un poco el área. Es imposible poner en palabras la generosidad de Edmundo y su familia. Su madre nos consintió como si fuéramos sus propios hijos. Cuando escuchó que como parte del viaje queríamos documentar un poco de cada cultura en cada país visitado, no dudó en prepararnos un plato típico de la región, un fideuá. Así hacen los cocineros, así. Pasar la mano así. Los dueños han cambiado y quieren seguir manteniendo, ¿sabes? Las casas vacías. Sus terrenos así, para que no venga nadie. Huesca es famoso porque son pueblos muy pequeños y en los años 80 o así, muchos fueron ocupados por hippies, ¿no? Pero hippies holandeses, alemanes, franceses, del norte de Europa que venían aquí, habitaban los pueblos y entonces hubo una polémica, ¿no? Entonces ya dejaron de venir, así, pero muchos se quedaron. Y no sé si aquí tenían ese miedo, ¿no? Claro, el miedo de que vinieran hippies a quedarse. Entonces han dicho, si vendemos, si lo ofrecemos gratis, igual vienen hippies y después de aquí ya se convierte esto en comuna. Durante su tiempo libre, Edmundo tomaba el auto y nos mostraba lugares interesantes de la región. Visitamos lagunas, pozas de hielo y llegamos a un pueblo llamado Zurita. Población, dos personas. Las dos personas que habitaban el lugar de momento, una pareja que había adquirido una de esas casas a un precio muy bajo y que se encontraban remodelando ellos mismos. Hola Julio. Hola Paulín. ¿Estás? Bien. Bien. ¿Dónde nos llevas? Pues le llevo a andar en bici por París. Muy bien. ¿Y dónde vamos a ir a buscar las bicis? No sé, que estamos caminando ahora. Este barrio no lo conozco muy bien. Ahí tengo a mi amigo Pampa que tiene un poco de miedo porque hace mucho tiempo que no anda en bici, pero ahí lo vamos a conseguir, nos vamos a cruzar todo París. Hasta en las ciudades más caras de Europa se pueden conseguir actividades para hacer con un presupuesto bajo o gratis. Paulín nos introdujo a las Bélibert, bicicletas que se encuentran por todo París, y nos llevó a dar una vuelta por toda la ciudad. Ah, nos vamos para el centro, ya hicimos 15 minutos, vamos bastante bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien, decís vos? Vamos muy bien, nos quedan 15 minutos todavía y luego tenemos que ir a cambiar de bici. Muy bien.
tenemos el puesto de intercambio para renovar y no tener que pagar otra vez. Si uno renueva esta bicicleta cada media hora, no se nos pasa el tiempo y no hay que volver a pagar. Solo hay que meterlas y volverlas a sacar con los códigos. ¿Qué te pareció la experiencia, Pampa? Bonito. París en bicicleta en un día tranquilo. Vale la pena. Y además, gracias. Pampa y yo nos quedamos solos. Emily nos deja. ¿Por qué te vas, Emily? ¿Por adiós, qué te vas? Tengo que trabajar. Así bueno, que bueno, una reflexión. ¿No? Nos divertimos, ¿no? ¿Me he divertido? Hemos divertido. Sí, no, sin su ayuda, hubiéramos estado en cada situación. Tal vez es interesante, pero bueno. Ahora hay que salir de Francia solo. Sin el dominio de la palabra, sin el poder femenino. Hacer nunca en distancias largas porque se pierde mucho tiempo, pero no teníamos otra opción, así que ahora vamos a tratar a las 5 y media de la tarde, tratar de recorrer 200 kilómetros y piquito para poder llegar a destino final, Colonia. ¿A qué ciudad entramos? ¿A dónde nos metimos? Bruselas. Esta vez Emily ya también se había ido, entonces estábamos los dos solos, sin el poder femenino y sin el manejo de la palabra, sin el francés, se nos complicó un montón realmente. Cuando se llega a Roma, dicen que lo mejor que podemos hacer es meternos al metro otra vez, Schumann. Estamos a una estación del parque. Se leyó mal las especificaciones, así que ahora bajamos para tomar una estación más. Está poniendo medio molesto todo esto. Es imposible planear un viaje que salga bien al 100%. No siempre salen las cosas de maravilla. Y eso ya sea un viaje 5 estrellas o mochileando como nosotros. Fue un día de errores, simplemente decisiones que se tienen que tomar y que a veces no salen bien. ¿Qué nos pasó, Pampa? ¿Dónde estamos? Bueno, según las explicaciones, estamos buscando el Parque Cincuentenario. Supuestamente a la entrada del parque está el túnel, hay un semáforo y según expertos en el tema, personas que han hecho esto antes que nosotros, o sea, este tramo, dicen que uno de los mejores lugares para colocarse es ese, antes del túnel, en el semáforo. Llegar a Alemania era algo que parecía imposible. Pampa tenía el objetivo de hacer 500 kilómetros de una sola vez en un tirón, y a medida que pasaban las horas, poco a poco todo se iba complicando, nos dejaron atascados en la ciudad, dábamos vuelta por los metros, no entendíamos nada de lo que nos decía la gente. Y al final nos tocó una linda sorpresa, que fue dormir afuera. Unos 140 kilómetros de Köln, así que vamos a ver. A ver qué pasa. Todavía no ha acabado, ¿eh? Pasamos la noche entonces en la gasolinera. Nos toca dormir en la gasolinera, como verán. Mirá, Pampa. Sí, ¿eh? Abrigadito, ¿eh? Corriendo hasta temblar las piernas o sentado en la plaza. Vamos a probar con Agen primero, que es la ciudad más grande. Cerquita. Atrás quedaban los recuerdos de dormir en una cama, una cena caliente y los cuidados de los amigos. Vamos a tomar un bus a Agen y está a otros 30 kilómetros, no está muy lejos. Pero desde Agen seguramente la suerte cambia, esperamos. Llegamos a Colonia finalmente. Viajar en tren cómodo fue un nirvana casi. Había pasado ya el mal trago de dormir afuera y por poco dinero llegar a destino nos hizo sentir súper bien. En Colonia nos esperaba otra amiga de Couchsurfing que se nos propuso hospedaje y toda la mejor onda. También íbamos a encontrarnos con Inga, que se quería sumar a nuestro viaje luego de ver nuestra información en Facebook y en nuestra página. Así que Alemania traería muchas situaciones nuevas. Nächster Halt ist Köln Hauptbahnhof. Después de varios sufrimientos, de varios momentos de calvario, hemos llegado a la casa que veníamos buscando. Se llama Sabina. ¿Sabina? Hola, hola. Hola. Vamos a ver.
Sabina, hola Sabina. Mucho gusto. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Estar mucho tiempo en la ruta haciendo dedo te hace reflexionar sobre muchas cosas. Todas las preguntas de cómo nos iría haciendo dedo y parando en casa de gente poco conocida o desconocida por completo se iban respondiendo en el camino. Y al poner todo en la balanza simplemente me encontraba feliz. Estaba caminando por una ciudad encantadora donde había de todo y para todos. Era todo nuevo para mí. Algo soñado como que se estaba materializando. Eso de aceptar la ayuda ajena, que sean solidarios con uno por el simple hecho de ser un viajero más. El que te lleven a destino gente que no conoces, que te suba a tu auto, te entregue comida, te entregue dinero, una palabra de aliento, un abrazo. Fueron situaciones todas nuevas que no dejaban de cautivar. Greece. Sorry? Greece. Ah, yes. Wir machen die Reise nach Bratislava. Pues conseguimos algo bastante rápido. Esta vez fue una persona de Grecia la que nos va a llevar. Bastante cómodos vamos a ir. Como pueden ver, vamos a ver qué tan rápido llegamos hasta Eslovaquia. Otra vez éramos tres. Inga era nuestra nueva compañera y ahora estábamos más al este de Europa. Nuestro destino era Bratislava y esta vez nos tocaba un camión. El conductor de alrededor de 50 años y nacionalidad griega nos llevó a ritmo de música folclórica de su país. Los camiones siempre son de los viajes más agradables, no solo por su comodidad, sino por la hospitalidad de sus conductores, que te ofrecen no solo un medio de transporte, pero su casa, ya que es el lugar que durante semanas utilizan para viajar. ¡Estamos en Bratislava! Nos dejaron aquí, en la carretera. Pasen, chicos. Sí, nos muestro entrando a la otra. Nuestro amigo el griego camionero nos dejó acá, en la carretera, en medio de la autopista. Pero donde hay una salidita, como de emergencia. Vamos a ver a dónde nos lleva. Supuestamente el centro está como por allá. Bueno, vamos a hacer algo más que no habíamos hecho, que es dormir en la estación del tren. A ver qué tal nos va. Espero que bien. Y bueno, y hacer la vida. No se gana todo, no se gana siempre. Las cosas para estar un poco más libres y poder. Y hagamos las cosas en nuestro apartamento de hoy, en la estación de trenes. Y bueno, ahora lo que vamos a tratar de hacer es caminar, estar lo suficientemente cansados para regresar y poder dormir un poco. Y aprovechar la ciudad porque, bueno, ya sin lugar donde quedarnos, se complica todo y, bueno, nos vamos mañana. Llegamos a Bratislava y ya caía la noche. Era otra vez que habíamos intentado hacer 500 kilómetros en una noche y no habíamos podido. Así que el destino de Viena no íbamos a llegar y nos decidimos quedarnos a dormir en la estación de tren. A dormir acá, ¿eh? Bienaventurados sean los pobres, porque de ellos es el reino del Señor. No se olviden, ¿eh? Ya nos despertamos y tenemos estas caras. Qué lindo que se duerme en la estación, ¿eh? Hola, buen día. ¿Qué es viajar si no te ha tocado dormir en una estación de tren, en un aeropuerto? Seguramente no éramos los primeros ni seríamos los últimos. Recuerdo que más de una vez pensé en romper el autoparlante que indicaba la llegada y salida de trenes de la estación. Nos vino a despertar la policía. Ahí nos levantó a nosotros y a todos los indigentes que están durmiendo acá. No me gusta la policía. 100 kilómetros de Fusion estamos. Este muchacho, la verdad que nos salvó después de estos días que veníamos medio complicados con los jalones. Sí, ¿no? O sea, levanta el ánimo un montón. ¿Qué pasó, Julio? ¿Dónde estamos? No sé, estamos en un pueblo. Grumsh, something like Garbage. Garbage. ¿Buen día o mal día? No, bastante bien, por ahora solo nos queda el último pedacito que no sabemos si son 10, 20, 30 o 60 u 80, pero nadie nos levanta. Empezando a caer el frío, va a llover, cayó un poquito de agua, parece que va a caer nieve mañana por ahí. Sí, qué bueno. Esperemos llegar en cualquier momento. Ya estamos, ¿eh? Directo, Fuse. Fuse. De una vez. Hello, hi. Hi. You speak English? Yes.
Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Mucho gusto verte. Igualmente, Julio, permiso. Hola, Julia. Llegamos, Pampa. Nos dejaron en la puerta. Julia es otra amiga que conocí en Guatemala y otra promesa por cumplir. Es lindo viajar y me he dado cuenta que es más lindo cuando viajas para visitar a un amigo. La vista desde la ventana nos hacía recordar Barcelonet. Los imponentes Alpes eran otra vez parte del escenario. Julio finalmente sacó el mate, costumbre no de mi país, pero que por nuestra amistad había adquirido. Creo que fue el momento correcto. Los amigos, la charla, el frío, hacían un momento perfecto para compartir el mate. Venga. Vamos a ver al King. King of King. ¿Qué ha hecho? Se volvió loco y construyó estos castillos. Castillos feos. No, no feos. Muy de cuento de hadas. A ver, ¿dónde conseguimos para el King? Yo por eso no quiero ser rico. No quiero volver loco. Julia se tomó su tiempo libre para mostrarnos los alrededores. Visitamos el castillo de Neuschwanstein, construido por el rey Luis II, también conocido como el Rey Loco. Neuschwanstein es conocido en la cultura popular por haber sido en el cual se inspiró Walt Disney como modelo para el diseño del castillo de la Bella Durmiente en Disneyland. Una pequeña excursión en un día lluvioso a un lugar sin duda lleno de fantasía. Habían pasado 2 meses y medio del viaje y comenzaba a terminar. Lejos de querer dejar Füssen y el viaje en general, nuestro interés era seguir camino. Pero bueno, las cuestiones legales de visa, del Schengen y todos los permisos que te dan para permanecer en Europa se estaban terminando y para no caer en la ilegalidad teníamos que volver. Finalmente apareció por la ventana Sebastián, lo vamos a conocer. Ahí está. ¡Ay, qué bueno! Hola, 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 Sebastián. ¿Cómo estás? Encantado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mucho gusto. Sí, Sebastián, bien. Sebastián, ahí está, por fin. Realmente no fue complicado llegar a Zurich. Y así como una vecina nos había contactado por las redes sociales, lo mismo había hecho Sebastián. Él quería conocernos y nos invitaba a una noche de cervezas, charlas en español y diversión. Parece que un integrante de su familia, el padre o algún familiar era argentino y él nunca había conocido ni un argentino ni un latino. Entonces quería pasar una noche divirtiéndose y tomando cerveza y bueno, no nos quedó otra que darle gusto. Y mandarte de frente, mostrarte contenta, coqueta, concheta. Se nota que hace rato aprendiste a andar en bicicleta. ¿Cuántas veces te caíste a la sequía de la esquina de tu barrio? Nunca pensamos salir de fiesta en Zurich, uno de los lugares más caros en los que estuvimos. Pero con Elisa como guía, nos embarcamos en una noche para descubrir otra parte del sur. Vamos a la universidad a tomar un par de cervezas. Zurich nos está tratando bastante bien. De hecho, irónicamente es el lugar donde más en casa nos hemos sentido. Visitamos una casa de ocupas ayer que reflejaba mucho, muchas nostalgias de nuestros países. Y bueno, así que a ver qué nos depara la noche. Ya estamos un poco cansados, ya el viaje se empieza a sentir más y más, más cansado todo el tiempo, cada vez que nos movemos del lugar, pero tratando de disfrutar el tiempo que tenemos. Solo nos quedan 17 días. Elisa continuaba siendo un guía maravilloso. Esta vez decidió llevarnos con uno de sus amigos a la universidad, actividad que ellos usualmente realizan. En la universidad los estudiantes se reúnen a tomar cervezas. Es mucho más barato que en otros lugares y además discuten diferentes temas. Así intercambiamos cuestiones culturales, acerca de hábitos. Y ahí nos quedamos un buen rato y ahora vamos a pasear por la ciudad. La ciudad de Zurich es hermosa realmente. Se conoce el lujo, las marcas, paraíso fiscal, todo lo que se diga de Zurich. Pero también nos dimos cuenta que podíamos encontrar muchas actividades gratuitas, mucho under, mucha cosita por debajo.
mucho ocupa y todo eso, que si uno empieza a preguntar a los artesanos y algún pan que encuentre por ahí, toda esa gente la puede ir encontrando y divertirse. No, eso es loco. Y ya hay bastantes iglesias. Fabri sabe los nombres. ¿Cómo se llaman las iglesias? Iglesia 1, Iglesia 2, Iglesia 3. El viaje estaba terminando y como sabíamos que eran los últimos días, la intensidad crecía. Era como un aferrarse a algo que uno no quería que terminase. Verla a Lisa a mí me llenó de alegría, porque son como esas personas que uno no ve durante mucho tiempo, o no tiene mucho contacto, pero al segundo de volverse a ver, logra una conexión. Así que fue muy, muy, muy divertido. Y bueno, también fue un poco triste dejar a Elisa y dejar a Zurich y su gente. Vamos a hacer una pasta boloñesa. Super power. Para levantarnos. Y aquí tenemos cebolla. ¿Eh? Beca. Beca. Para recompensar esta hospitalidad de ella, para cargarla de energías y darle algo también a los amigos, decidimos la última noche cocinar pasta. Y la pasta siempre tiene que ir acompañada de un buen vino. Así que compramos unos vinitos y nos dedicamos a brindar y comer la última noche que teníamos. Bienvenido a Berlín. Allá puedes ver todo lo que era el este, Berlín del Este. Ahora estamos en lo que era antes Berlín del Oeste. Linda ciudad. Nos llevaron a un lugar como las 100 puertas, si alguno lo conoce, sin hacer publicidad. Pero bueno, nos la pasamos bien. Ahora estamos esperando el tren. Las chicas fueron a tratar de comprar cerveza más barata de la que hay. Por cuestiones de visas y tiempos, era hora de terminar el viaje. Pero aún quedaban promesas pendientes, lugares que ver, amigos que visitar. Aunque esta etapa del viaje terminaba, aún nos quedaba Europa por recorrer. Y antes de tomar el vuelo a casa, dentro de mí, sabía que volveríamos el próximo año. Teníamos que irnos a Bruselas para volvernos a Guatemala. Lo hicimos, y había algo inconcluso, algo que había quedado pendiente. Nos sentíamos con ese fueguito de la aventura a medio aprender, y a medida que pasaban los meses en Guatemala y nos metíamos en la rutina de trabajar más de 12 horas para conseguir dinero, íbamos sintiendo más y más ansiosos por algo que sabíamos realmente bien que era. Pasaron 8 meses y entre cervezas un día Pampa me dice que volvemos a Europa, tenés que conocer el Báltico porque te va a encantar. Yo, bueno, no le había creído la primera vez y había pasado, así que esta vez enseguida me puse contento. Y así fue que volvimos, esta vez con menos plata, sin pasaje de vuelta, pero con la experiencia de haber logrado nuestro cometido el año anterior. Nuestra primera parada una vez más fue Bruselas, capital de Bélgica. 4 minutos. Uy. Aquí estamos haciendo presencia de Guatemala, en Europa, sí, desde Guatemala. De Shela, ¿eh? De Shela, exacto. No tengo mi camisa de Shela. Por acá es la casa, Bruselas fue el centro de una gran reunión de amigos. Visitamos a Guillaume y Julie, quienes habíamos conocido años atrás. Y también nos visitó Eddie, guatemalteco radicado en Holanda y amigo en común de todos nosotros. Guillaume es un viajero realmente de mucha experiencia y él tiene unas cuantas actividades que compartió con nosotros para que ahorremos plata y disfrutemos al máximo de Bruselas. Así fue como fuimos a buscar comida gratis al mercado. En Bruselas
and we are going to get food from the market. Nada y tenemos para un banquete, ¿eh? Para dos días vamos a comer rico, bastante saludable, porque no vas a poder comer tanta fruta, no, incluso ni en tu casa, porque te sale carísimo. A la hora de necesitar ahorrar dinero para el viaje, es una buena opción, y esto pesa bastante, así que nos vamos. Uno sabe mucho sobre los clichés de Ámsterdam, que la zona roja, que los coffee shop. Son lugares que visitábamos y nos dimos una vuelta, pero nosotros estábamos en un viaje diferente. Ya son las 7 de la noche, ya llegamos a Molly, lo pueden ver en la parte de atrás, que es donde vamos a comer por 2 euros. Nos dijeron que ese era el costo por comer. Rico y barato, Pampa. Esto es una buena punta para venir acá. Buscábamos opciones en una ciudad plagada de turismo y cosas caras. Y así fue como Liu nos llevó a ver este mercado local y nos dimos cuenta que son fantásticos. Estos empiezan a la mañana, generalmente están en los barrios periféricos, fuera de los centros turísticos. Y uno puede encontrar ahí desde ofertas de comida hasta ofertas de ropa, no sé, calzones de un euro y ese tipo de cosas. Llegar a Letonia me causó mucha felicidad. El Báltico es uno de mis lugares favoritos en Europa. Coincidimos con amigos de Guatemala nuevamente. Visitamos brevemente a Juan Manuel antes de salir en un viaje por Letonia con nuestra nueva guía, Renate. Parque Nacional de Gauja tiene más de 900 kilómetros de bosque y lo atraviesa el río de Gauja, por eso lleva ese nombre. Dentro del parque uno puede encontrar castillos como el de Turaida, el de Cesis. Hay castillos del siglo X, unos lugares que hoy por hoy son para centros de adicciones, que eran viejos castillos, así que todo como entre medio tenebroso y medio nuevo, porque está todo en un bosque y que llueve todo el tiempo prácticamente. Así que ahora ya estamos viendo el próximo destino. Hoy vamos a ir a celebrar, bueno, el primer Midsummer, el primer solsticio de verano. Hoy es 21 de junio, ¿no? Sí. Así que vamos a ver qué tal se pone la fiesta, que al parecer es como lo mejor del año acá, ¿eh? Uno de los puntos culminantes, sin duda, fue ser partícipe de la celebración más importante del Báltico, el Día de San Juan, la celebración del día más largo del año. Y es que cuando se vive en estas latitudes, sin duda se llega a apreciar más al sol. En esta celebración participan personas de todas las edades. Ves a familias completas recolectando flores y hojas de robles, las cuales se vuelven coronas en las mujeres y hombres, respectivamente. Al acercarse la noche, la cual es muy corta, se empiezan a escuchar docenas de canciones folclóricas, mientras se baila alrededor de una fogata, que tiene como trabajo mantener la luz durante las horas de oscuridad. En algunas regiones de Letonia, también se tiene la tradición de correr desnudos a las 3 de la mañana, y en algunos lugares se mezcla con un baño en algún río o lago.
Este festival es un festival ancestral. La gente suele reunirse en medio del bosque, en elevaciones, lomas o lugares rodeados de árboles, abiertos, dependiendo de la zona, ¿no? Hay una tradición profunda, una vivencia mística en este día realmente. La noche de Janis la pasamos bailando y tomando un poquito de ron guatemalteco, un ron que es el mejor del mundo, se dice. Y bueno, lo dejamos ahí con la basura para dejar como nuestra señal, ¿no? No sabemos absolutamente nada del idioma. Estas son las dificultades con las que uno se encuentra mochileando en un diario mochilero por el mundo. Para que vean que esto es Latvia, Letonia. Ahí tienen una placa LB, circulito de la Unión Europea. ¿Cómo la ves, Pampa? Un poco más difícil de lo normal, sobre todo por la lluvia, que no hay tráfico, así que no tenemos cuidado. Van a pasar. No tenemos realmente muchas opciones más que pararnos allá afuera y... Y ver. Así que... Vamos ahora, aprovechemos porque parece que la tormenta esta, según pronóstico, dura todo el día, así que va a estar intermitente. La llegada a Estonia fue complicada. Logramos hacer apenas 100 kilómetros en más de 12 horas en la ruta. Los últimos 12 kilómetros para la frontera los caminamos. Eso por la desesperación y falta de autos. Este viaje fue particularmente duro. Nadie nos llevaba, era un día festivo. No sé, no había nadie por la ruta. Nada estaba abierto, por lo que nos metíamos estaba todo cerrado, buscamos buses, oficinas de municipalidad para preguntar y evidentemente no había nadie. Nos imaginamos que iba a estar todo cerrado, así que después de caminar 3 horas con 15 kilos cada uno en la espalda, seguramente tengamos que volver a la ruta a tratar de salir acá a de. Nuevamente nos tocaba un día de viaje. Y la última experiencia nos hacía dudar sobre la suerte con la que correríamos. Llegaríamos a nuestro destino. Nos tocaría dormir en la carretera nuevamente. Después de una espera de 2 horas, estábamos en camino. Tomamos la salida de empezar a caminar por la ruta para evitar el frío y la desesperación. Así fue como cruzamos Letonia de Letonia a Estonia caminando. Bueno, mi primera visita a Europa, también visité Estonia y me tocó salir caminando. Porque estaba también pidiendo calor y ahora me va a tocar entrar caminando, solo que ahora ya la aduana ya no es funcional. No hay fronteras. Finalmente llegamos a la frontera y apenas llegamos lo primero que hicimos fue prender la computadora. ¿Qué pasa? Estonia tiene wifi libre en cualquier lado. En todos los lugares que vos te encuentres en Estonia podés usar la computadora con una señal gratuita. Así que ahí nos pusimos a dar señales de vida porque teníamos días de no comunicarnos y nos estaban esperando en Tartu.
2 días en la carretera, pero bueno, finalmente vamos a tener techo, cama. Techo, cama. Llegamos, cambiamos un poco los planes, adelantamos Tartu, que es la ciudad donde nos encontramos ahora. Y vamos a pasar un par de días acá, primero recuperándonos porque nos sentimos un poco cansados, hay que planificar, hay que reorganizar. Y después de eso seguimos viajando. Nos vamos de Tartu a Pärnu. De Pärnu nos tenemos que meter hasta Saaremaa, en una isla. Dijiste revancha, ¿no? Revancha, ahí vamos. Tenemos compañeras de ruta. La competencia número uno se fue, ahora tenemos competencia número dos. Si fuera usted, ¿preferiría llevar a una señorita, rubia, linda, o a dos hippies? Entonces, ahí se va, ya. Ese es nuestro 2-0, ¿no? Estamos atrás en el marcador. Ya. ¿Chicas 2? Chicos. 0. Estonia tiene muchas islas en el mar Báltico, y la más grande se llama Saaremaa. Se llegan en ferry, realmente. En Saaremaa nos esperaba Lina, que nos iba a llevar también a unos días en una casa de campo. Ella es una amiga de Pampa, también de las redes sociales. La idea con estos ferries es que se paga por auto, no se paga por persona. Si en un auto van 9 personas, paga el precio del auto. Entonces uno puede hacer dedo para llegar a la isla, y si va una persona sola o hay lugar para una o dos personas, uno se sube y ya la persona obligadamente tiene que pagar esa tarifa por transportarse. Entonces uno ya ahí aprovecha y viaja gratis. 3. Sonia probó ser uno de los mejores lugares para viajar a dedo. Rápidamente estábamos en camino a la isla de Saaremaa. Nuestro último auto del día nos llevaba directo a la isla. ¡Destino! Final, Orizare. Orizare, ahí vinimos con... con el alcalde. Con ese tipo que nos salvó la vida. Lina era nuestra amiga y anfitriona. Pasaríamos unos días en la isla con ella, acampando en su casa de verano, compartiendo con sus amigos y su familia. Disfrutaríamos del campo una vez más por algunos días. Sí. Eso es muy bueno. Sí, para el invierno también. Sí, pero es muy saludable. Ah. Esto es un paraíso, Pampa. Hay pescado seco, cerveza artesanal. Viajamos 5 horas. ¿Cuánto viajamos? 4 horas. Más, pues viajamos desde las 10 hasta las 6. Desde las 10 hasta las 6. Todo este viaje fue para encontrarnos aquí y disfrutar de estos manjares. Bueno. Valió la pena, ¿eh? No le digas que está fumando. Solo respondeme una pregunta. Ya te pegó la cerveza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por la sonrisa? No sé, porque a mí me pegó, ¿a vos? Sí, tal vez. El ánimo seguro que está tal mucho mejor. Más arriba, ¿no? ¡Qué grande el abuelo! ¡Cómo el abuelo! Nos salvó la vida. Mayonesa. A ver. Míralo. Vamos, la banda. Amantes de la música, la cumbia, la fiesta, siempre andábamos pendientes de lo que pasaba por esos lugares a los que íbamos. Julio había visto información de un músico argentino llamado El Mayonesa, que cantaba cumbias en Estonia, por lo que ya había captado nuestra atención. Así fue como conocí al Mayonesa realmente. Me puse a escuchar su música, le escribí y el tipo me respondió a los días diciendo que pasáramos por Tallinn, que iba a estar de DJ en una fiesta y que si queríamos nos podíamos quedar en unos días en su casa a acampar, ¿no? Y me dijo, culiao, vengan a gitanear a mi casa. No sé, estoy un poco perdido. Mueve la cabeza. Pero
me siento bien, ¿eh? Decir cómo se hace, escuché que el otro día me dijeron cómo era. Era una girada re difícil y cualquiera, pero acá estamos chillados nosotros haciendo la nuestra. Esto es delante una mansa muestra. Dale guachín. Seguramente vamos a acampar por esta, por alguno de estos lados, el jardín, hacer nuestra casita. Ahí. O quizás por aquí. Para saber que vos tenés el poder. Y voy haciendo bien solito mi mandato, metiendo en la cabeza mucho, mucho dato, que se va pasando rápido el rato. El piti mayonesa guacho. Rima Olex sin president. Baba que mi pago squiggle. Kissy mi tata hat por el problem. Allá me coco cuando tú te armé. Si yo fuera el presidente. Salió asadito, ¿no? Asado guachín. Asado guachín. Estamos acá haciendo un asado, Estonio, con una carne que no va a ser ni la mitad de lo que en Argentina. Pero bueno. Pero bueno. El tiempo de mover la fiesta del lugar llegaba. Era hora de dejar Tali. Y no nos quedaba más que darle las gracias al Mayo y a todos los amigos que nos hicieron pasar un excelente tiempo en Estonia. The party is dead, man. No more party. Yes. Oh. A la casa. ¿Cómo? No, careta, decimos. Careta, hijo de puta. Vamos a ver. No, vale. Don't worry, the party's over. Boom. We are over also. Está over hace 10 minutos. Ok. Well, man, boom. No sé qué decirte, Julio. Estoy cansado, hay que levantarse, son las 4 de la mañana. Hay que levantarse. Ahí. Se pudrió todo. Sí, perdimos, loco. La fiesta ya cagó. Hay un chabón que está despierto. Una chabona muy borracha que no me quería explicar cómo llegar. Taza, taza. Nos vamos a la casa. A la casa, taza, taza. ¿Cuál es la casa? La mansión mayonesa. La mansión mayonesa. Finlandia era nuestro nuevo destino. Queríamos ver a Manu Chao en vivo. Había logrado hablar con la organización del festival Ruiz Rock en Finlandia, uno de los festivales más viejos de Europa, y que se lleva a cabo en Turku, ciudad al suroeste de Helsinki. Fuimos por nuestras acreditaciones de prensa y estábamos listos para 3 días de música, que cerraría Manu Chao el domingo. El ambiente estaba al máximo. Era un festival muy grande en donde no solo habían personas de Finlandia, pero muchos de los países vecinos, o algunos lugares más lejos, como nosotros. Diferentes escenarios, uno de ellos a la orilla de la playa, hacían sentir el verano con todo. Reggae, rock, indie, había música para todos los gustos. Como siempre, el show de Manu Chao fue totalmente explosivo. Había algunos latinoamericanos congregados cerca del escenario, así que poco a poco nos fuimos como amontonando, ¿no? Y nos fuimos juntando. Los 3 días que duró el festival pivoteamos entre los pequeños lujos de la sala de prensa y las carencias de no tener donde dormir y casi nada que comer. Había una carpa de gaseosas cola que regalaban, miles y miles de latas, y nosotros nos tomamos una cada hora para mantener el azúcar arriba y no decaernos. Comíamos de los platos que dejaba ahí la gente, porque había miles de personas, la gente pedía platos enormes y comía, no sé, un cuarto, la mitad, y lo dejaba en la mesa. Nosotros íbamos, nos sentábamos y nos comíamos lo que quedaba y así pasaba. Ese día pasó algo inesperado realmente, fue algo muy loco. Cuando nos pusimos a ver en internet las noticias sobre nuestros países, a ver qué estaba pasando, nos enteramos de una terrible noticia realmente. Facundo Cabral había sido asesinado en Guatemala. Yo le cuento a Pampa y nos quedamos mirando, ¿no? Y hubo como un gran silencio entre nosotros realmente. Sentíamos que este vínculo que arrastrábamos y llevábamos nosotros a todos lados entre Guatemala y Argentina, que era tan importante para nosotros, esta vez era mucho más importante, pero desde la parte negativa, ¿no? Desde la tragedia. Tuvimos como unos minutos mirándonos y la típica frase, no lo puedo creer, ¿qué habrá pasado? Así que bueno, nosotros de alguna manera queremos dedicar este material audiovisual a la memoria de otro argentino que también amó tanto a Guatemala y su gente. Sí.
vueltita, no sé, estábamos aburridos, así que dijimos que vamos a ir a buscar latas. Y tengo el ojo entrenado allá a lo lejos, ya encontré una. Desde 70 metros de distancia la vi. Y aprovechando el hecho de que estábamos en Finlandia, nos fuimos un día a recolectar latas para hacer un poco de dinero. En Finlandia, como en muchos países de Europa, el precio de las latas, botellas, tienen un valor. Esto para su reciclaje. Cuando están vacías, se pueden llevar a un puesto de recolección, donde después de dejar los envases vacíos, las máquinas te proporcionan un recibo que se puede cambiar por dinero. El Pampa, qué productivo usted, mirá. ¿Ves la diferencia entre esta y esta? Es que no tiene esta, la cintita esa de 15, ¿ves? Entonces yo creo que esta no nos sirve. Estas son 20, ¿ves? Esos son 5 centavitos más. Si miramos, quizás tengamos más suerte. Los precios varían, ya sea lata o envase de vidrio. Se pueden llegar hasta recibir 20 centavos de euro por una lata. Los precios cambian de país a país y en algunos lugares tiende a ser un trabajo mejor remunerado que en otros. Sin duda Alemania, Finlandia y Suecia son algunos de esos lugares donde vale la pena hacerlo. Yes. Diego. Nos vamos con 10 y una máquina rota, ¿eh? 10.30. 10.30 y hicimos mierda una máquina. Pues para comer, Julio, para comer. Con eso comemos 4 días, me parece, ¿no? Más o menos. Dependiendo, ¿no? De la dieta que queramos llevar. Dos buenas noticias. Primero, me encontré una botella en la calle. 15 centavos. Segundo, conocimos aquí a un amigo, Tommy. Tommy. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Tommy. Y bueno, resulta que Tommy trabaja en Viking Lines. Y acabamos de conseguir unos boletos para Suecia. Y bueno, tenemos que pagar una tarifa mínima de gasolina de 2 euros por cada boleto. Wow. Así que bueno, Julio, seguimos teniendo suerte. Todo sigue cayendo en lugar. Y muchas gracias, Tommy. De nada. Te lo agradecemos. Yeah, thank you very much. We appreciate thank it. You, man. De nada. And I give you a call on Saturday to see if you're going all the way to Turku or if you're going to the festival. If not, we maybe met in Turku. Yeah, cool. Okay. Thank you very much. Nice. We really appreciate it. No problem. Nos acercábamos al fin del viaje. Era ese momento donde empezábamos a revivir las historias. Donde empezábamos también a pensar en casa. O parar en algún lugar y echar raíces nuevamente por un tiempo. Ya dormimos. Ya nos despertamos. Vamos a ver cómo está la mañanita. Habrá sido que el viaje terminaba otra vez, que estaba todavía algo dormido, o la vista, o la suma de todo eso, pero no pude dejar de mirar el horizonte, esas pequeñas islitas y la niebla, y pensar que no hay nada más lindo que viajar. Cuando vos salís de tus propias comodidades, realmente la vida te sorprende y uno le deja lugar a la sorpresa. Y en la comodidad uno no encuentra ningún tipo de sorpresa realmente. No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado, el agradecer o el agradecerme haber encarado este viaje, esta aventura a dedo que tanto nos acercó a las personas. El agradecer o el agradecerme, arriesgarme al hambre, al frío, a la incomodidad para ir a visitar a un amigo que quizás uno tiene años de no verlo y sentir esa alegría impresionante de decir todo esto hiciste para llegar hasta acá y verme. Y eso fue justamente lo que pasó cuando llegamos a Estocolmo y vimos a Masaya. Por las montañas, una emoción con... Así que vamos a seguir, gracias a Álvaro, gracias a Julio. Y también luego nos van a comentar su viaje por Europa. Ahí vienen los vasos. Le vamos a mostrar algo que aprendimos en Estonia. Con un amigo ruso, tomá. Tomá de a ver, ¿cómo? Solo tengo que terminar este bloque. ¿Cómo se llama ese grupo? Tenés que comer un pepino y tomar vodka. Hay que comer y tomar, comer y tomar, ¿eh? Nunca se olviden de eso. Si no, ¿En serio? ¿Qué? ¿Se come uno entero así? O sea, le pegas el trago y después otra vez comes otro poquito. O sea, le da un buen sabor. ¿No lo trago esto? ¡Ah!
Así se hace un programa de radio, ¿no? Con entusiasmo, paciencia y un buen manejo de las redes sociales, todo esto fue posible. Todo este viaje que alguna vez sueña un latinoamericano de clase media o de media baja, es posible no solo de soñar, sino también de realizar. Y es posible de realizarlo utilizando herramientas que tienen que ver con las redes sociales. Hay páginas de viajeros, hay páginas que te dicen cómo viajar a dedo, hay páginas que te dicen dónde conseguir hospedaje gratis y de qué manera. Uno se tiene que meter en los foros, intercambiar opiniones, hacer un perfil, conocerse, mostrarse, y así las cosas se van dando. Un mensaje más de esta gente linda. ¿Dónde podemos encontrar más información del proyecto Diario Mochilero? Tenemos una página de Facebook también, es facebook.com/diariomochilero. Pueden visitar también nuestro website www.diariomochilero.com. Generalmente uno quizás se siente mucho más fuerte cuando logra un objetivo o un sueño, que logra cruzar esa imposibilidad que tiene que ver con el dinero, algo que nos limita tanto en esta época que vivimos. La felicidad y la libertad no suele ser fácil de alcanzar, ni de sostener, ni de que estén presentes todo el tiempo, ¿no? Nadie vive en constante sensación de felicidad y libertad. Pero yo puedo decir que durante este tiempo viajando, más allá de las dificultades, el frío, el hambre, la incomodidad o, no sé, las ofuscaciones pasajeras, más allá de todo, puedo afirmar que sentís que tenés tu vida en tus manos, tenés la libertad en tus manos. Vos vas moldeando tu destino, vas saboreando cada pasito, vas disfrutando con la vista cada pequeño detalle, cada paisaje. Es, creo que, la sensación más hermosa que viví hasta ahora, ¿no? Con este viaje a dedo aprendí que viajar no es un lujo realmente, sino una forma de vida. Que los sueños pueden cumplirse y que cuando se cumplen son más fantásticos que lo que soñaste muchas veces. Pero bueno, también pasa algo. Uno, cuando sueña algo lo cumple, después quiere soñar otra cosita cumplirlo. Y nosotros todavía tenemos viajes pendientes.